Amigos, ¿cómo están? Este, aquí empezando mal, tarde, porque fallas de energía, caray. Dos veces al querer iniciar, tuve fallas de energía, pero pues ya andamos por acá. Nos es quedó así, nos retrasó un poquitín. Pero, pero bueno, ya estamos por acá. Entonces, pues vamos a, vamos a empezar. Ah, pues miren, estoy aquí saludando ya a Cristian Ruiz, a Román, que ya nos saludaba también desde muy, muy puntual. De hecho, dime mayonesa. Que nos dice. Que menos mal que ya estaba preocupando gracias ya andamos por acá y Olivo que también nos saluda este pues bueno hoy, hoy vamos a, a abordar otra este, una transmisión más de los jueves de diseñadores y esta ocasión pues, traigo uno que a mí en lo particular forma parte de hecho forma parte de algunos de mis referentes este que por cierto ya el martes vamos a tener ahí una sesión para hablar de los de cómo hacer mapas de referencia y pues este va a aparecer ahí. Pero bueno, hoy vamos a profundizar sobre el trabajo de Nivan Chantara, que es gran, gran enseñador. Entonces bueno, anda por acá también Isaac, que nos saluda eh, por aquí. Entonces pues bueno, pues gracias a todos quienes andan por acá. Recuerden regalarnos por ahí algunos, un like, un share, todo lo que nos ayuda. Entonces vamos a empezar para ya compensar un poquito el tiempo que me, que me atrasé, pero... Eh, pues, tratar de ver todo lo que quisiera hacer el día de hoy. Y bueno, pues qué decir de este, de este diseñador. El, eh, el, hay poca información, fíjense, en, en, te, en términos personales, hay poca información. Mucho de lo que aquí voy a mostrar es lo que tiene en su cuenta pública. En, en, en RStation, pero este él es un, se asume. O Así sea, si se pone como un freelance senior concept designer. Es decir, que trabaja de manera independiente, haciendo, y ahorita van a ver en su trabajo, haciendo, pues, muy, muy versátil. Es muy, muy versátil. Es decir, eh, trabaja eh, mechs, trabaja personajes, trabaja criaturas. Poco escenario y poco vehículo, pero por ahí llega a tener algunos, algunos sketches interesantes. Él no es francés. Pero eh, perdón, no es canadiense, pero eh, reside en Canadá y yo no he podido encontrar cuál es como su su nacionalidad. A juzgar por su nombre, pues tiene como no sé, como medio medio este medio oriente, Europa del Este. Por ahí debe de estar un poquito, pero bueno, eh, cuál es como su trayectoria para empezar por ahí? Y ahorita hablarles un poquito de su, de su estilo y su técnica. Eh, pues miren, ...vamos a ver por acá... Eh, ...bueno, un poco de su... ...de lo que aparece también ahí en sus credenciales... ...de su experiencia, es... Eh, ...decía un diseñador... ...freelance de tiempo completo... ...que ha trabajado para... ...Eidos eh, eh, Montreal, Image Comics... ...Mirai Capital... ...Revision Military Dreamworks... ...20th Century Fox... ...y por ahí algunos proyectos... ...para Adult Swim, y pues tiene dado el tipo de, de empresas con las que estudios con los que ha trabajado es que define un poco también su, su estilo como pueden ver es un estilo bastante me refiero a, en términos de representación bastante realista eh, y pues temáticamente o discursivamente un poco un poco también llevado al, a la serie de televisión al, al, a la película por ejemplo por ejemplo para comenzar por ahí tengo aquí un primero primer aquí shots interesantes de cosas que ha hecho para cosas en, en, en Netflix. Proyectos independientes también. Pero esta aquí es una primera aproximación. una miscelánea de varios trabajos. Que creo yo desde aquí se puede comenzar a ver por dónde anda su. por dónde anda su estilo. Voy a hacer un pequeño zoom por aquí. Miren. Porque justo. Ahorita lo voy a comentar un ratito, pero. Voy profundizar con él y voy a tratar de hacer, aunque sea un demo pequeñito, pero quiero que observen un poco el, el, el estilo al que estaba yo haciendo aquí referencia, eh, que es eh, producto, dice yo muy realista, producto de la técnica que utiliza. Ya por aquí en algunos otros eh, lives había hecho yo referencia a esta técnica que se le conoce como Photobash. Pero, pero eh, Shantara también. Trabaja con una mezcla entre. Entre otra que se llama Drash, que ahorita la voy a mostrar. Entre el Photobash y desde luego pues, sketch, pintura digital y, y demás. Observen el, llamémosle el grado de realismo. En gran parte porque utiliza. Utiliza mucha fotografía para su. para su trabajo. Eh, normalmente trabaja un tema así medio gore este para, sobre todo para sus piezas que son más personales tiene mucho de este pues de este de este estilo de género bastante bastante interesante a mí me parece muy muy interesante su, su propuesta observen esta otra aquí se puede ver también con mucha facilidad la, la, el trabajo de photobash que hace pero recuerden y hago un pequeño paréntesis recuerden que el, el utilizar photobash no demerita en absoluto ni genera ningún ningún problema para algún proyecto x de diseño es decir más bien se trata de técnicas que se vuelven atajos para pues dependiendo del objetivo que se esté que se esté buscando el utilizar fotografía en esta técnica no significa que se, que te quedas con lo primero que surgió en la imagen en, en la técnica del photobash la fotografía más bien surge como apoyo como un recurso creativo, como un punto de partida, que con el tiempo pues, viene, eh, pues, viene a pulirse y empieza, pues, digamos, a, a funcionar. Eh, si ponemos mucha atención, observarán incluso pues, que hay, hay recortes que no están muy afinados o lugares que sí están muy sobrepuestos, pero eh, eso pues, no, no es malo porque se trata de ilustraciones o de propuestas. Eh, Conceptual, conceptuales, ¿no? Entonces, como tal? Dice, pregunta por acá. Dime, ¿es el ejemplo con el arma? Entre en diseño de criaturas o personajes? Está muy bueno. Ah, qué buena pregunta. Qué bueno que la haces. A ver, miren. Este tendría que ser personaje. Bajo una. Bajo la siguiente premisa. Una, una diferencia muy puntual, muy somera si quieren, pero muy, muy puntual. Sobre la. Diferencia entre personaje o, o criatura es porque eh, hay o no una, un sentido de razonamiento. Y al tener este que vemos acá, pues que no solamente viste ropa militar, sino que trae guantes y demás, es capaz de operar un arma, lo cual implica ese razonamiento o raciocinio o esa conciencia que pues una criatura no tendría, ¿no? Entonces, eh, el, el personaje se mueve por eh, pensamientos y una criatura se mueve por instintos, entonces esta técnicamente tendría que ser un, un personaje, desde luego con unas dosis eh, criaturescas raras, pero donde predomina desde luego el personaje, y sí, coincido, está muy, muy padre, y este, y este creo, fíjense, ahorita vamos a ver más, pero creo que esto define bastante el estilo de Shantara, es, eh, es como su sello, ¿no?, es esta mezcla de lo de lo orgánico con lo metálico, con lo medio mecánico y eso hace gran parte de su de su estilo. Entonces, bueno, aquí tenemos, miren también, aplicaría un poco parecido al este a la pregunta que hacías ahorita aquí hace un instante, porque miren, observen ...como... pues sí, son cabezas de pájaros o como de sí, no, más o menos como aves pero incluso observen cómo tiene, eh, tiene esta parte, la retícula del ojo, se llama retícula, la parte blanca, y eso pues lo vuelve ya a un personaje, es decir, hay expresividad, hay, hay razonamiento, hay emotividad, es decir, ahí dejo de, desde luego, de eh, humanos, ¿no? Entonces es, están, este, están humanizados y eso lo vuelve más personaje que una, que una criatura como tal, ¿no? Entonces, este, como tal. Y dice por acá Mau, ¿qué onda, señor? No solo hay que quedarnos con la foto, una buena integración de la fotografía ayuda y potencia la calidad de la pieza final. Así es. Sí, la... la, Qué buen comentario, señor. La fotografía es eso, justo lo que dijo ahorita Mau. Es un inicio y de ahí pues hay que reinterpretarla, reposicionarla, tratar de trabajarlo de tal manera. Que no nos quedemos en la fotografía, sino que sea un recurso meramente para la creación, la producción o la representación, ¿no? Entonces. Eh, y eso pues no, no está. No está peleado con tener diseños originales. Observen este, Y eso me parece que también representa mucho de la. Fíjate, fíjense, este sí representa, al, al igual que el primerito que mostraba, creo que sí representa mucho el estilo de, de Shantara, que es. Estos, estas criaturas cuadrúpedas, o cuando menos este, de cuatro extremidades, con cornamentas, algunas veces son más orgánicas que otras, o más como de metal, como con incrustaciones de, de fierros o algunas extensiones metálicas, y las va combinando con. Observen aquí en la parte de la, de la pata, las va combinando mucho con este tipo de, de recursos, como si trajeran fundas, pantalón militar, ven los guantes, es como mucho ese es su su tono miren aquí este, la carne viva mezclada con este, algunas corramentas y algunas este, incrustaciones este, metálicas o, o electrónicas digamos me hace recordar un poquito también a la propuesta de Ben Mauro del que ya hemos hablado pero este, algo por ahí por ahí está un poco su estilo y, y, y creo que pueden ver miren voy a poner estas cuatro así ya viéndolas a distancia habiendo hecho la, la primera este, exploración Observen cómo esta de arriba, superior izquierda e inferior derecha, coinciden un poco en esto que les digo, ¿no? Criaturas con extremidades, cornamentas y demás. Y vean a diferencia de las otras dos. Y, y es que estas dos este, eh, están más ligadas a su estilo, pero recuerden, no siempre los diseñadores están ni obligados están, ni están este, buscando necesariamente un estilo, porque muchas ocasiones. Los, este, los proyectos van llamando al estilo. En este caso, los que están en sentido contrario, los que están en superior derecho e inferior izquierdo, son para una serie Netflix. Entonces, observen, por eso podría, podría parecer que no están hechas por la misma persona, a pesar de un estilo que está ahí, está valioso, increíble que exista, pero que no necesariamente. No necesariamente tiene que permear todas las obras de tu trabajo, ¿no? pensando de manera individual. Fer Se nos saluda, ¿qué onda? Dice, está padre que estudien a los artistas que ya están a otro nivel. Muchísimas gracias, señor. Sí, creo que. Gracias, gracias por el contrario. Me parece muy valioso hacerlo. Por muchas razones. Bueno, primero, porque bueno, está padrísimo. Somos, bueno, somos una academia de diseño y nos encanta. Obviamente, estudiar y nos encanta analizar cómo, cómo funciona un poco. Pero además también está bueno porque consideramos, Fer, chicos, que es muy sano eh, dimensionar. Eh, pues, como bien dices, el nivel de los, de los artistas, pero también dimensionarlos en su justo tamaño. Para no, no, no solo idealizarlos. ¿Me explico? Entonces, sí. Si sí va un poco por ahí. Vic, ¿qué onda, señor? buenas, yo veo durísimo la escuela estilo de Mirando eh, Nicolik. Así es, señor. Aquí hay mucho de esa de esa escuela, de esa influencia. Que fíjate qué diferencia, Vic, de, de este Nicolik, mmm, o Nicolik, como se pronuncie. Este acá hay más presencia de foto y de drash. En el caso de, de Nicolik es más hacia la pintura. Lo voy proponer de esta manera. Esto es más hacia lo de Nicolik, esta, que es más pinturita. Ahorita vamos a ver otras. Que estos. Aquí hay mucho drash. Ahorita lo, lo, voy, a, lo voy a tratar de, de mostrar. Pero es verdad. Así que buena observación. Bueno, eh, este caso es para quienes tuvieron la fortuna y oportunidad de ver eh, la peli de Dune, eh, pues se habrán dado cuenta que el villano es eh, el que aparece en la peli, pues bueno, tiene un, una peculiaridad en su armadura, en su traje, en su comportamiento, bueno, esto es concepto justo de este Shantara y que este, pues podemos ver por acá. Incluso miren, voy a hacer un pequeño zoom, que quiero que observen un par de cosas. Aquí hay otra técnica válida, increíble, que es apoyarte en el 3D. Aquí, por ejemplo, la cabeza es, evidentemente está trabajada en 3D. No así eh, el traje. El traje sí se observa que está hecho más con este, pintura digital, es decir, más trazo libre, pero probablemente pues, bajo una base o sobre una base eh, de 3D, lo cual pues, está increíble y súper, súper válido y esta es la versión eh, sucia no la versión gastada la versión que tiene pues algunos elementos de superficies su o texturas ya dañadas hay herrumbre hay golpes rasguños salpicaduras etcétera que generan pues ese grado de realismo más pues más más alto no entonces vemos las dos que normalmente así es como se presenta para tener este claridad en los materiales, pero también una representación más más final, ¿no? Dicho eso, aquí tengo otras más que quise traer justo por el, por el tema de la peli, se acordarán que un poco es el comportamiento que tiene esta este personaje que es bastante grotesco, increíble, pero grotesco. Y bueno, pues esto es trabajo de este Shantara y luego fíjense cómo esto es lo que me interesaba también mostrar. observen cómo, a diferencia del primero, observen cómo el, este, el tratamiento que le da a esta versión de la, de la armadura es, es más, más plano, es más simple, no tiene tanto acabado, tanto rasguño, tanto color. y es porque en las fases iniciales, en las fases iniciales de los procesos de, de diseño o de entregas, esto normalmente se puede mostrar de esta manera en donde se soluciona o se muestra la solución del diseño mostrando obviamente un lenguaje un estilo un volumen hay todo una, un planteamiento ya completo de lo que es la idea y, y probablemente una vez que fue aprobado bueno pues ya se puede trabajar en las piezas en las piezas finales con esto lo que quiero comentar es que no siempre a saber esto lo estoy infiriendo pero a saber eh, normalmente eh, no se hace nunca un diseño de 0 a 100. Normalmente va por fases. Fases de aprobación, fases de producción, revisiones, este, ajustes y demás. Entonces eso es interesante de ver. Entonces bueno, estas las traigo para acá. Luego, miren, de este mismo, se acordarán que en la peli se ve así. Entonces nos mostró la versión sin fibras, sin ropa, para poder ver. Plenamente el, eh, pues el uniforme, la armadura está. Y ahora lo vemos ya con la caída de la tela, donde también pues, busca mostrar con estas piezas otro momento de la, del diseño. Y pues que eventualmente sea o no aprobado. Eh, bueno, aquí miren. Y aquí está un poquito del proceso. Miren. Entonces vean cómo este. No, no, no son ilustraciones en el sentido de que los vemos ilustrados, pero no son, son ilustraciones de concepto. Y no necesariamente se entregan de un inicio o terminados. Es que siempre hay, siempre hay espacio para los ajustes, para enriquecer las opiniones del equipo, de los directores y demás. Entonces, pues bueno, aquí quería mostrarles este. este punto. Y bueno, aquí hay mucho mucho sketch, define el lenguaje y listo. ¿Qué más? Bueno, miren, vamos a ver acá. Este es para otro, otro, de aquí repetí una para mostrarla, este, y ahora otro punto, que son más de miscelánea, estos son más variados, algunos incluso que están aquí, fíjense, son personales de, de, de Shantara, es decir, no todos son de proyectos de clientes pero aquí quiero rescatar un par de cosas miren aquí estos los quise traer aquí para comparar lo que les decía hace ratito hay como en sus piezas que son independientes eh, o proyectos personales hay como coincidencias observen el, el, el estilo no este es el estilo de Shantara o sea, este sí lo podría yo considerar como el estilo y ahorita hice una pequeña lista aquí de los elementos que yo en, encuentro como pues, mínimos para el trabajo de de estas piezas, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a hacer un pequeño zoom de acá ahorita para que. Porque quiero que vean. de dónde salen todas estas formas. Porque ahí estuve estudiando algunas piezas. Estuve viendo algunas partes de sus procesos. Y. cómo es que puede. Eh, pueden surgir estas piezas, ¿no? Porque vistas de rápido, de babote pronto, pues, que a lo mejor no estoy acostumbrado a ese tipo de materiales. Pues claro, lucen impresionantes y están increíbles. Eso no, no, no quita lo que voy a comentar. Pero también, pues es muy válido pensar que hay un punto de partida y es lo que quiero, que mo quiero mostrarles el día de hoy. Es decir, este trabajo es, implica mucho talento, claro, mucho, mucha habilidad, mucha destreza. Pero no surge de la nada, es lo que quiero plantear. Como este, miren. Aquí, pues creo que es evidente, ¿no? Creo que este sí se. Super ultra nota la fotografía. Y, y desde luego la intervención que hubo sobre ella, ¿no? Este me recuerda durísimo a, a Ben Mauro también. Ben Mauro es el diseñador de concepto para el Ice para Normalmente trabaja de la mano con este Neil Bloopkamp. Y me hace recordar mucho a su trabajo. Y me encanta. By the way. Me gusta muchísimo este tipo de este tipo de acabados, ¿no? Entonces, este normalmente se utiliza Photobash y el Drash, que vamos a ver ahorita, se utiliza mucho para este cine. O bueno, live action, cine, series, etc. Este me parece genial. Y bueno, del otro día hablamos, vamos a ver ahora aquí abajillo, qué más había yo puesto. Miren, otra vez. Vean esto. Que ojo, ¿eh? El hecho de que tenga foto no quita en ningún momento el mérito de estas de las ideas, porque acuérdense que todo esto está constituido primero de ideas, después pues, de composición, el diseño, el, el mensaje, el acabado, el nivel de representación, la interpretación, es decir, hay hay mucho trabajo atrás de esto y la foto solo es un, un recurso un recurso más, ¿no? Pero creo que van a coincidir conmigo. Si es que también este estilo les gusta, a mí en lo particular ya decía yo al inicio, que les parte uno de mis referentes, nos gusta muchísimo a muchos este tipo de acabados. Y miren, aquí otra vez vemos el tema de estos, este, decía yo como extensiones este, o cornamentas o incrustaciones, es como una constante, ¿no? Miren el uso de las fibras, de las telas, recursos militares, biomecánicos, es como la constante, ¿no? En su... En su obra y me parece interesantísimo. Y miren estos, otra vez cráneos, incrustaciones, telas, materiales bioorgánicos, biomecánicos, es como una constante. Y bueno, voy a mostrarles rápidamente, voy a mostrarles por acá, pues para que puedan conocer eh, un poquito de sus de su trabajo. Ahí este les voy a poner ahorita aquí su su Art Station para que puedan echarle un ojillo a muchos más trabajos que hay y me interesa un par de cosillas más antes de mostrarles la lista que hice y hacer un pequeño demo en lo que me queda de tiempo. Fíjense, um, me llama mucho la atención que además hace mucha ilustración, eh, mucha ilustración de personaje de esta manera. Ah, bueno, miren, estas las van a reconocer. A quienes, como yo, corrimos a ver la peli cuando salió. El, este... El... De la película del, del, de The Creator. Que es todo este estilo, ¿no? Miren. Miren. estos. Este pues ya es como un... Parece ya un estilo. Entonces, este... Y él aquí dice, fíjense. Aquí dice que en el 2018 tuvo la oportunidad de trabajar con Gareth Edwards. Dice uno de mis fav directores favoritos, que es justo el director de The Creator y es el director de Rogue One. Y dice aquí, en algunos de los dice, The Very Early Concepts for His New Movie, The Creator. Esto se ve que la peli pues, se estrenó no hace mucho, pero aquí ya se estaba trabajando y pues, aquí está la esencia ¿no? de, la, de la peli, ¿no? Este mundo ya donde se mimetiza el ser humano con la máquina y, y bueno, pues fue un poco lo que pudimos ver en la peli, ¿no? Si no la han visto, échale un ojo. Narrativamente no fue una de mis favoritas, pero visualmente es una maravilla. Y bueno, como pueden ver aquí, él tuvo mucho que ver. Miren, aquí está... Este recurso también es muy, muy interesante, ¿no? Utilizar la foto histórica e intervenirla para mostrar una, una alegoría nueva, me encanta. Miren. Entonces, sí, este creo que retrata muy bien la edición visual de The Creator, ¿no? Miren qué maravilla. Este está fabuloso, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí para que le echen un ojillo. Vean este, qué maravilla. A ver si nos rifamos algo así. Bueno. Entonces, este... Pues como pueden ver, hay mucha técnica diferente. Hay mucha foto, mucha ilustración. Mucho drash. Mucho fotobash, foto Hay uso de 3D. Pero pues con grandes composiciones, grandes mensajes, grandes tiros, una maravilla. Es larguísimo este post. Y bueno, decía que también me llamaba la atención, también es de la misma peli, me llamaba mucho la atención este, que hace eh, ilustraciones, este, fíjense como estas, que son es para otro proyecto, no sé cuál sea, K-132. Pero me llama la atención, voy a abrirlo de esta forma. Me llama mucho la atención que, pues, aquí estamos hablando de prácticamente un sketch más, color flat, ¿no? Así, listo. Y, y esto siempre lo, lo ando comentando en clase y demás, que les digo que a los chicos de los alumnos que no, nunca perdamos de vista el hecho de que un diseñador de concepto no siempre tiene que entregar las cosas en eh, ultra pulidas y ultra terminadas porque ya vimos ahorita en el caso del de la pieza de the creator que no siempre son ilustraciones que no siempre se requiere a, a usar como a veces ahí pero bueno vistas a la distancia estas pues, son completamente completamente distintas miren este más también es el acabado es bastante simple no así el diseño el diseño me parece increíble que una vez más muestra muchísimo el estilo que ya habíamos este, estado ahí revisando, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles estos. Este ya lo vimos, ya lo vimos. Y este ya lo vimos. Entonces, pues bueno, ahí están, échenle un ojo. Tiene cosas increíbles. Unas propuestas. Este, este es uno de mis favoritos, miren. Y este se parece mucho, van a estar de acuerdo. En una por ahí hubo unos skins de of Duty que será de hace un par de años tres años, no sé, me hizo recordar a uno de estos y este este me encanta cómo se ve, la vibra que tiene Melate. late y bueno, pues ahí me un ojo es bastante extensa su obra a veces se va muy, muy a lo gore ah, por cierto, tiene piezas de bueno, para los de Don Roberts que lo dije, pero eh, tiene piezas para um, Walking Dead una serie que está, miren, tiene algunas piezas bien interesantes. Esta me gustó, miren. La composición, el acabado, que no es un acabado muy sofisticado, pero comunica poderosísimamente la pieza, ¿no? Ven incluso el fondo es foto. Esta me parece brutal. Entonces, pues bueno. Échenle un ojo, les va a latir sobre todo si este estilo les les vibra. Y pues bueno. Ahí hay mucho que, este, que observar. Miren, aquí están sus sketches. Voy a tomar uno rapidísimo para lo que a ratito voy a hacer. Aquí lo voy a dejar abierto. Para hacer algo, algo así. Y sobre todo que vean de dónde surge. Cuál es como la lógica. De dónde, de dónde surge este melate. Ahorita aquí lo voy a tomar. Bueno. Entonces ahí está. chile un ojo. Les va a encantar eso espero cuando menos bueno me regreso a mi tablero vamos para acá porque según yo miren aquí un poco lo que ya comenté pero a modo de resumen según yo esto es el este digamos el me ajustar aquí tantito mi ventana esto es así grosso modo el resumen de lo que según yo hace en su técnica y en sus recursos es decir utiliza mucho estos recursos que yo los voy a usar para este para sus diseños como sus drivers sus inputs y utiliza mucho esto como sus eh, técnicas para trabajar entonces pues dicho eso y, y recuerden ahí si quieren mandar preguntas con todo gusto mientras eso sucede eh, voy a preparar un lienzo para mostrarles un poquito de la técnica de la que no hemos hablado todavía, que se llama Drash, que es esta que está aquí en segundísimo lugar, de las otras ya hemos hablado, pero él tiende a hacer mucho sketch sobre el Drash. Entonces, bueno, voy a preparar por ahí, déjenme, voy a tomar un poquito esta lista para ponerla por allá y hacer uso de mis sketches. Déjenme, preparo por acá mi lienzo. Aquí está y empezar por aquí a mostrarles este show. Voy a tomar se voy a tomar esta. Aquí la voy a tener de referencia. Para llegar a un resultado parecido, pero quiero pasar por el tema de la, de la técnica que les decía. Entonces miren, voy a, voy, a, voy a buscar fotografías De objetos, elementos, criaturas, animales Lo que se haga falta Que se parezca esto En términos, ojo, solo formales Es decir, vean esta de aquí Déjenme cambiar de herramienta Aquí está esta otra Vean esto, miren Voy a buscar fotografías bajo este criterio Voy a tomar, déjenme ponerlas en otro tono algo que tenga esta forma. Ahorita voy a buscar, de hecho voy a, a, a planearlas antes de googlearlas, pero algo que tenga esta forma para ir haciendo la composición. Luego voy a cambiar de tono, algo que tenga esta forma o parecido o similar, que más o menos comience a, a tener un poquito ahí de sentido y con esto puedo ir haciendo la composición. No es idéntico, no busco imitarlo, busco más bien nada más sacar este algo de por aquí y algo que esté ligado a, por ejemplo, las extremidades, ¿no? Y con eso hacer a través del Drash una propuesta ligada al increíble estilo de Nivan Shantara. Estas van a hacer otras piezas otras formas y listo entonces bueno voy a ver se me ocurre fíjense se me ocurre déjenme voy a, voy a poner aquí mi mi este mi navegador quiero que vean lo que estoy googleando para que vean un poquito cuál es el, el proceso que intuyo este diseñador utiliza fíjense voy a Googlear estoy pensando en las formas que, a las que les puse color entonces estoy pensando en qué será? unas este qué será ¿Qué tendrá esa forma mm, voy a poner fíjense unos cuchillos eh, ya sé, voy a poner en inglés Algo, algunos cuchillos de, 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 de camping miren como como esto, vamos a ver qué sale como para exp explorar los, los, los mangos nada más, no se me ocurre que puede ser algo por ahí hay unos cuchillos bien padres, bien, bien modernos mira aquí hay uno voy a tomar este ahorita me regreso acá con ustedes a photoshop voy a tomar este voy a tomar eh, a ver dice Kevin hola, una no, disculpa no, no, no te preocupes, pregunten lo que quieran del Photobash. Es una técnica propia de la postproducción. O también la pueden usar en la preproducción para el concept. Sí, de hecho, fíjate, yo pensaría Kevin, que es más bien eh, una técnica ligada a la pre que ni a la post. ¿eh? O sea, yo la considero más de preproducción que de la post. Pero no creo que esté peleado con que eventualmente por ahí la gente que hace mucho composición, mucho el composite de la postproducción o incluso del matte painting. Pues le pueden llegar a meter bastante, bastante eh, fotografía en la post. Pero para mí es una técnica más de la preproducción como tal. A ah, veces este dice Rick Van Gogh, gracias cuchillos tácticos. Estoy de acuerdo. A ver qué me aparece si le pongo así, tactical. Sí, claro que sí. Ah, qué chido, miren. Ah, perro, mira. El de Rambo que decíamos hoy en clase con los chicos de. Los chicos del grupo 16. Hoy salió el tema del cuchillo de Rambo. Miren. Están padres. Pues sí, algo como eso. Mi objetivo es tener, fíjense, muy rápido. Digo porque pues, estamos acá en el live, ¿verdad? Miren, voy a tomar este más. Y creo que con esos tres para las, la forma de la cabeza. Ahora fíjense, voy a tomar. Este. Voy a tomar... Eh, dun, 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 dun. fíjense voy a ponerle tripié fotográfico para las, para las extremidades o algo parecido fíjense no tiene que ser algo tal cual así pero algo que haga las veces de esas extremidades como como forradas de algo ¿Qué más será ¿Qué más podrá ser Miren algo como esto. Algo como. ¿Qué más será? De todas maneras, recuerden, ¿eh? esto es una base nada más. No tiene que ser perfecta. Es una, una manera de buscar creativamente. Las formas, ¿no? Como tenerlo nada más de base. Habrá gente que diga, pues yo no necesito eso. Lo dibujo de nada para adelante, ¿no? No es excluyente. ¿Qué será? Mm, no, a ver, vamos a ponerle. Fíjense, le voy a poner brazo mecánico. A ver qué aparece. Men. Sí, creo que es más por aquí. Aquí miren, como esto. Estas formas. Estas formas están mejores. Y voy a tomar una más. Y listo. A ver qué sale por aquí. Sí, definitivamente aquí están. Definitivamente son estas, miren. Y ojo, ¿eh? las referencias que utilicen en sus diseños. Es la clave para la dirección que toma el mismo, ¿eh? una buena referencia hace la diferencia ¿eh? Miren. si eran brazos más así más este pues como se vale biomecánico si ¿Sí, no podría ser la palabra listo con esto ya estamos y por último de brazos ahora por último para la parte orgánica fíjense voy a, voy a poner bueno obviamente cráneos Usa muchos cráneos. Y estos, pues hay para aventar para arriba aquí en internet. Vamos a tomar este. Voy a tomar este. Y estos dos. Este está mejor. Miren. Tomo este. Aquí lo pego. Este. Aquí lo pego. Y. Ah, miren, este está todavía mejor. Que trae de todos lados. Está medio feito, pero. No, este es el bueno. En Estos, miren, están más ricos. Estos, listo. Y por último, ahora sí, me voy a conseguir algo para la parte de la piel, como carne viva, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a poner así: carne, este, res, a ver qué, a ver qué sale. Ja. Las costillitas, ya me dio hambre. Miren. Están, miren, Uf, así con su salsita y su limón, bien. Ah uh, no, creo que no es por aquí, fíjense. No, ¿saben qué va a hacer? Ya sé. Troncos. Este árbol. Pero que tengan ciertas deformaciones. Miren, sí. Algo como esto. Voy a poner. Voy a poner algo como. Que se sienta la madera como. como esto. Nada más que sus, sus bonitas este, marcas de agua. Esto quiero, a Gratis y sin manchas. Pero bueno, venga. No va a quejar ahorita. Miren, a ver si esto funciona. Sí, miren, esto me va a servir. Y por último, por ultimísimo. Una más para tener tres de cada cosa. Este está perfecto, miren. De aquí va a salir. Listo. Ahora sí. Pues Vamos a Photoshop. Ahora miren, aquí tengo. Déjenme nada más. Voy a reducirlas. Tengo todas las imágenes que conseguí. Menos estas dos. Y las voy a hacer un poquito más pequeñas. Nada más para que no me estorbe. De hecho, recuerden la calidad aquí de la fotografía, no importa. Les voy a bajar acá de tamaño. Lo que importa, pues técnicamente, es tener el input de las formas y listo. Entonces, aquí voy a tener todo esto. Estas están gigantes. Aquí van a vivir. Ahorita las acomodo. Y... Todas estas también por aquí. Estas cuando voy a dibujar normalmente pues las meto en Pure Ref, ya saben. Pero ahorita como si sí las voy a usar aquí para, para la parte de la diseñada. Pues ahí las voy a tener. Y lo demás pues es simplemente empezar a hacer lo siguiente. Fíjense. Y ahí va un paréntesis. Ojo, si, si voy a... Si, si, si utilizara la técnica del photobash que ya hemos revisado en otros este, episodios este asunto. Del fotobash, pues simplemente me pondría a hacer la composición, ¿no? Pues tomaría, tomaría estas, este, estas, y empezaría a hacer las veces de la cabeza y demás. Pero ojo, voy a hacer ahora una mezcla con otra técnica que es el Drash. Y el Drash no es otra cosa, miren, voy a hacer aquí una, 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 un ejemplo con la primerita. No es otra cosa más que meterle filtros. Filtros a la. Este. a la foto. que ayuden. Fíjense a exaltar. Eh, ¿Dónde está? Aquí está estilizado. Que ayuden a sacar un poquito. Eh, Miren, como el, como el sketch. ¿Ya vieron? Como si tomara la fotografía y la convirtiera yo en sketch. ¿Para qué? Fíjense. Para tratar de eliminar la mayor cantidad de matices. Que pueda ver en la imagen. Por matices me refiero. Gradientes. Oclusiones. Detalles y demás. Y aquí simplemente. Tratar de utilizarlo como. Eh, mera línea. Déjeme ver. Puedo sacar otra más. Por aquí. Para que veamos un par de. Un par de efectos. O niveles de lo mismo. Y se puede entender bien. En mi ejemplo. Déjeme poner este por acá. Para que no me esto yo mismo ahí está entonces voy a poner esta y de esta le voy a poner otro 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 eh, quedó otro otro filtro mm, cuál será no era este no era este Si no me quedo con ese, que no encuentro el otro ¿Dónde quedó? No, no encuentro el otro Está bien, miren, me hace con este Pero le voy a meter el efecto De El ajuste del umbral Y miren, aquí miren, Empiezo a tener esta, esta Ganancia de imagen En donde voy tratando y lo, y lo hago en el, con toda la intención de que pierda el detalle más completo de la foto. Miren, que se vaya como borrando, ¿están de acuerdo? Entonces, miren, ahí lo voy a dejar. Entonces, este, esto es lo que se le llama la técnica de, de Drash. Fíjense, comenzar a utilizar fotografías filtradas como lo hice para empezar a armar cosas interesantes. Ahora, de aquí voy a sacar según yo. Voy a tratar de hacerlo nada más a lo mejor del pecho hacia arriba, como una especie de medio plano, porque no me va a dar la vida ahorita para todo. Pero, vean, voy a tomar de aquí este árbol, que me parece muy interesante. Y voy a extraer esta. Y voy a empezar a trabajar con solo esta fotografía, como una especie de, uso comillas, sellito, como si se tratara de un sellito, para empezar a eh, articular lo que, en el caso de la parte rosa que puse acá, ¿no? como si saliera de ahí esa, esa idea. Entonces, claro, yo lo voy a hacer con mi propia idea, miren, voy a empezar aquí a componerlo. Y aquí está lo que decíamos, lo voy comentando mientras lo voy armando, el hecho de... De tener la fotografía, la foto no significa que este te resuelve, te resuelve todo, ¿no? La fotografía simplemente es un, un input para poder trabajarme. Aquí ya las junté. Aquí voy a empezar a borrar. Aquí voy a echar mano de mi, de mi conocimiento anatómico. ¿no? Porque entonces puedo empezar. Voy a poner en otra capa. Esto normalmente no lo haría así. Ahorita un poquito es para mostrárselos. Pero yo podría echar mano de estas habilidades de, pues, Atómicas con las que, según yo cuento, miren, para tratar de hacer esto. Vean. Tratar de dibujar un torso. Entonces, esto, pues, ahorita lo hice con línea para que lo vieran. Yo ya no lo. Yo normalmente ya no lo hago así. Pero, este. Quería que lo, quería que lo vieran, ¿no? Pues esto lo voy a dejar aquí ahorita medio guardado y voy a hacer con esta parte un poco, un poco lo mismo miren. aquí pues echas mano de la de la distorsión de los filtritos acá este buena ondita de photoshop y miren ahí está Entonces ahora vamos a juntar un poquito este Aquí le puedo reforzar un poquito el, el cuerpo, los pectorales o lo que dé la idea de unos pectorales y listo. Y a esta le vamos a poner lo mismo que hace rato. Hallamos los bordes y modificamos el umbral de la imagen. Miren, ahí para que se sienta como la fibra orgánica, ¿no? el, el, el patrón orgánico de la... Del, de nuestro amiguito aquí, todo. Criatura alienígena. Bueno, no sé si son aliens. No sé qué dicen. ¿Serán como aliens? No, no. Bueno, no sé. Entonces, bueno, ahí está. Aquí, por ejemplo, me está faltando algo como para el cuello. Pues no, voy a evitar la fatiga. Ah, bueno, espérenme que no le quite el fondo a esta. Y me va a hacer ahí. Me va a estar dando lata. Entonces ya le quité el fondo. Y. Ah, no, no se le quitó. Espérenme. Ah, espérenme, espérenme. Es que aquí tengo este. Esta versión de Photoshop no me encanta. No soy feliz. Espérenme. Porque le meten sus cosas de. Ahí está. Automatizaciones. Donde le metieron y. No me encanta. Bueno, ahí está. Entonces, miren, tratando de ponerlo aquí. Este por aquí. Vamos a darle a este un poquito la vuelta. Algo así. Y un poco a lo mejor el tema de sello de los brazos, ¿no? Entonces voy a tomar ahora un poco de aquí. Miren. Esto pues es... Pura composición ¿no? tratar de que esto vaya funcionando digamos como un cuello como una cabeza obviamente voy a modificar la proporción fíjense para que quede muy a su estilo voy a hacer esto las a duplicar no Ah, que molesto que se cambie el El comando Ahí está Es que ni, ni, ni revisé mi Mi modo de trabajo Pero ahí está, mi espacio de trabajo Bueno, pues miren Más o menos utiliza la parte más grande Para el frente La más corta para atrás Y ahí va, ¿no? Entonces, bueno, esto a ponerle un poquito de. de. como abdomen y brazos. Y ahí, me, y ahí me quedo. Para empezar a hacer la otra parte y alcanzar a mostrar lo más posible. Voy a tomar esto. aquí. Es como importante. Pues saber rescatar ciertas formas no que no todo sea que no la foto completa sea lo que nos nos importe sino ciertos detalles miren. entonces bueno creo que hasta ahí sí no si sí se si sí me siguen no de cómo cómo esto está funcionando y cómo modifico el umbral ahí está bueno, vamos a ponerle bracitos y listo. Voy a tomar. Voy a tomar. Miren, estos están increíbles. A ver qué me, qué me sirve de aquí. Déjenme quitarle tantito la tolerancia, que está muy alta. Ahí está. Miren, para nada más quedarme con literal con los brazos. Claro que las proporciones de Shantara son más. las que usa son mucho más grandes. Entonces aquí vamos a. vamos a violentar las proporciones, ¿no? Entonces voy a tomar. esta primera parte. la desprendemos de la otra. a esta la vamos a. Duplicar, tal vez triplicar, para dar la proporción, que era esta, ¿no? Y el brazo lo mismo, ¿no? Entonces este pues ahorro la fatiga, tomo este. A este tal le puedo agregar otro más. Bien. Lo voy a limpiar aquí. Luego, luego en la fotografía. Ahorita que haga el. Que haga el... El sketch, aquí lo limpio, pero grosso modo. Ahí va. Ahorita me voy a cambiar de lienzo. ¿eh? Nada más. Quería que vieran como todo el. toda la mesa de trabajo. Pero ahorita lo, me voy a ir a, una, a un lienzo ya. Más ad hoc. Entonces bueno, eso. Aquí miren. Voy a hacer una pequeña refinadita. Miren, de la foto, ya vieron. Para que se sientan. Estos brazos flacos que son tan característicos de su diseño. Y. Ah, miren, por ejemplo, tiene. Yo estoy, la, la estoy regando en algo. Ahora mismo lo corrijo. Que tiene. Como un esternocleido más perrón, ¿no? Miren. Ahí está. ¿Ya vieron? Cómo se siente ahora se llama más bestial, más. La cabeza no me encanta hacia abajo. Vamos a ver si la hacemos igual. Si la podemos girar un poquito, si no, pues obviamente la dibujamos, ¿no? O sea, no tiene que. No tengo que, no tengo que resolverla sí o sí solo con la foto si. Si la, la misma no me da, ¿no? Yo aquí voy a tratar de forzar un poquito, pero si no diera, no importa, nos vamos a. Así dio, nos vamos a lo demás. Entonces. Ahí vamos. Espérenme que mi. Espérenme que se me movió aquí mi pantalla. Emanuel, malas prácticas que manchan la imagen del diseño que nosotros, los mismos diseñadores, perpetuamos. Eh, nos preguntas como: ¿Cuáles serían, Emanuel? Para esto que comentas. Si es por ahí. Este. Híjole, tengo un montón. ¡Ja! Te refieres como a las cuales son las que normalmente hacemos. Híjole, pues, desde. Ahora verás, desde el lenguaje hasta. Y, y no, 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 no por el lenguaje de corrección política, ¿eh? sino el, al contrario, el lenguaje técnico que debe de existir. Es una muy mala práctica, ¿no? Que el diseñador no se refiera a las cosas de forma profesional. Ah, dices que para hablar de esto en un leve enterito Sí, eh, lo podemos retomar si quieres Pero no, no, estaba mal la pregunta ahorita Este... Sí, pues desde el lenguaje hasta ¿No? De que pues, le decimos bolita al círculo ¿No? Y eso pues no es nada, pero nada Profesional, ¿no? Entonces, este... Pues esa, por decir alguna Por decir alguna primera Pues por ahí podría ser esa este la clásica que es como universalmente conocida y padecida el síndrome de las tres propuestas es como no por favor no no este, no hagamos eso no debe siempre siempre ya por sistema plantear tres propuestas no Nunca, nunca, nunca hagan eso, chicos. No planten tres propuestas. Nunca en la vida de nada. Bueno, miren. Hasta ahí me voy a quedar. Ya vieron más o menos por dónde va. Déjenme. Este. Filtro estas. Y listo. Miren. Imagen. Umbral. Ahí está. Entonces con esta. Estoy feliz con la cabeza, ya sé que voy a hacer. Espérenme dos segunditos y ya me lo llevo a mi lienzo para empezar a hacer el sketch. Eh... Sí, esa diría Manuel. Fíjate, la de las tres propuestas es terrible. Es terrible. Entonces, pues sí, hay hay varias. Bueno, pues ahí está. Miren, creo que hasta aquí se entiende por dónde va la jugada, ¿no? Es decir, ando ando viendo este, composición. ¿no? Más o menos es muy cercano a lo que estamos buscando. Miren. Ah, podemos jugar con la pose, podemos hacer más. Ahora ratito le puedo meter aquí unas extensiones. Solo quiero ya llevármelo al. Al este. Pues donde voy a hacer el... Voy a cambiar de lienzo. Para hacer el sketch un poquito más. Este. Más fino, ¿no? Y podría ahí descubrir cómo... A ver, si me lo puedo echar aquí, ya no me lo... Espérenme, voy a jalar este. Voy a tomarlo aquí. Voy a hacer un lienzo vertical. Más bien para que quede como en la orientación correcta. Ahí, así. Y... pegarlo aquí, sí bien, que quede más orientado a lo mismo. Me voy a traer el de hace ratito para acá para tener aquí todo momento la referencia, aunque sea quien chiquito. Solo para no perderme de lo que estamos armando, ¿no? Entonces bueno, pintor digital. También los memes de que no hay trabajo y que estamos muriendo de hambre. Veo que a cada rato se comparten esas ideas y se refuerza el estereotipo. Totalmente pintor digital. Totalmente. Y la parte tristisísima es que son diseñadores hablando mal de los diseñadores. Es terrible. No, no creo que haya nada peor. De verdad, eh. Nada peor que nosotros hablando mal de nosotros mismos. Eso me parece que es terrible, tienes toda la razón. Hay demasiada, este, demasiado eso y hay, por tanto hay demasiado pesimismo en el, en el ambiente de los diseñadores, ¿no? Es como muy, muy, muy cierto, entonces eso está feito. Que sea mon digo ya si los si los abogados nos echan, nos echan tierra, bueno, pues que le hace uno a ¿eh? mala tarde. Pero nosotros mismos, haciéndolo, haciéndolo así, no está chido. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Cuál otra sería? Otra mala. Pero sí está bueno, ¿eh, Manuel? Te voy a tomar la idea de hacer un live de solo de eso. Pero este es verdad que existe. Bueno, pues ahí vamos. Vamos a ver si lo puedo sacar directo de aquí. Miren, voy a bajar un poco nada más la, la opacidad. Voy a tratar de tomar algún... Alguna, alguna brochita. Es que les cuento que acabo de formatear mi combo. Y este... Y perdí todas. Bueno, no las perdí, aquí las tengo, pero no las he podido instalar. Ya sabes, como las herramientas que siempre usas. Bueno, a ver si, a ver si jala con este. Sí, con este jala. mire Bueno, aquí voy a empezar a... Sobre el, el sketch, que era lo que decía hace ratito, era hacer sketch sobre el Drash. Empezó a trabajar la idea del, de la cabeza, ¿no? De un eventual rostro. Y bueno, como pueden ver hasta ahorita lo, lo avanzado. Pues se trata de, de un trabajo de composición. La foto me ayudó. Eso es innegable. Puede ser incluso que, que sea este. Producto de. Pues de que a lo mejor todavía me hace falta ver algunas líneas. Como que alguna, a lo mejor todavía no soy muy hábil para este. Pues rescatar formas de la nada. Entonces pues ahí me aviento unas formas en... En este... Encima de la fotografía y ya está, ¿no? Pasa nada. Con el tiempo pues a lo mejor ya no vas haciendo... No necesitas hacer uso de eso. Y ya está, ¿no? Pero se pues, vale. Pues les decía hace ratito que el... fotobash y el drash son herramientas me guardar el archivo son herramientas que aceleran ¿no? que aceleran el proceso en lo creativo en la representación y todo esto más entonces bueno y aquí claro al rato pues es composición no lo que hice hace ratito componer ver que la, la silueta funcione y ahorita voy a tratar de que ¿qué onda Oscar? Y ahorita voy a tratar de que mi línea ayude, abone a este, esta la voy a recorrer, bien, a que la lectura ya de la línea diagonal de la forma del volumen ayude, que no se sienta este falso y que por supuesto comunique, comunique este, en este particular y solo en este particular pues sí comunique este el estilo del, del diseñador de hoy. Que es eh, Nivan Shantara. Entonces. Aquí pues tengo que cumplir con la línea. Tengo que tratar de comunicar estas fibras. Que, que tan manifiestas están aquí. Ja, deja de quitar mi cámara porque. Aquí yo aparezco. Ja, estas. Pues tratar de comunicarlas aquí. Y ojo, ¿eh? hacer correcciones. ¿eh? Hacer correcciones que tal vez hace ratito no vi. Que las corrijo, ¿no? No hay no hay problema. Las puedo aquí corregir. Hay algunas cosas que son, dije, meros lineamientos. Los metemos. El pintor, dice, sí, aunque los memes sean humor, es algo tóxico. Totalmente de acuerdo. Y trabajo sí si hay. Ah, sobra. Que muchas veces no se tenga lo necesario para aplicar al puesto no significa que no haya. Pero es más fácil victimizarse. Coincido 200% contigo. Es este. Ah, ¿saben qué no metí? Y soy un boludo. Déjenme lo meto rapidísimo. Los cráneos. Pues tanto bajarlos y no los usé. Rapidísimo, déjenmelos. Aquí con uno nada más. Miren. Voy a. Con este. Aquí de volada. Porque voy a generar una especie de. Como de pectoral, ¿no? Acá insinuadito aquí de rostros rostros este pues como vestigios del cráneo ¿no? de hecho miren lo voy a poner a esta manera como si ya estuvieran planos este no y este aquí porque le hace mucho esto de hecho miren observen ya vieron que hay como efigies de rostros animalescos aquí en el pecho entonces eso Aquí lo vamos a sacar vamos a ser unos chicos y otros grandes como para representar o simbolizar que es cazador o algo así no bueno entonces decíamos si sí hay mucho este es muy tóxico eso nuestra no padre nuestro padre no hace falta si queremos este tirarnos al suelo, pues tirémonos, pero no a costilla de nosotros, no hagamos eso. Ahí está. Este sí coincido, pintor. Coincido. Es bien terrible que pase eso. Y no está chido. Así que la próxima. No hablemos de. El próximo. ¿Y sabe cuándo pasa mucho? Pasa mucho el día del diseñador. ¿no? A ah, como le encanta a los diseñadores. Hacer este... Hacer este... Sus propios memes, ¿no? Que, que te autodestruyen. ¿Cómo les encanta? El clásico del McDonald's, ¿no? Dices, uta, no, por favor, ya no hagan eso. Todo el, si todo el tiempo que le dedican a quejarse y hacer memes, lo usaran en mejorar su portafolio y aplicar a un trabajo, uta, otro otro este gallo cantara no entonces bueno pero sí coincido miren qué padre ya vieron esto te ayuda a cómo ir haciendo la composición no entonces bueno ahí está la vamos a mandar para cabajito y la vamos a poner en 250. y 50, ¿eh? para poder verla pero ahí está bueno continúo entonces a este le vamos a poner este, ¿cuál es? Aquí vamos a meterle una hojita en blanco, blanco dije, para poder filtrarla. Ándale, y que apenas si sí pueda verla. Ahí está. Entonces, pues bueno, ahora sí. Este, en qué estamos. Ah, sí, que no vamos a hacer memes. Memes en nuestra contra, ¿no? Entonces, pues sí, de acuerdoísimo ¿Ya habías estado con nosotros, Pintor Digital? Porque no te, no te recuerdo, honestamente. No recuerdo tu nickname, cuando menos. Porque acá luego hay banda que ya. Este. No, ya es de. Ya es de todos los días que nos acompañan acá los infaltables. Pero a ti no te ubicaba, fíjate. pa qué más que la verdad? No te, te recuerdo. Pero bueno. Buena idea lo que comentas. Estoy de acuerdo. Vamos a ponerle en el bracito unos. Pues cosas como que vayan emulando los tendones, los músculos del hombro. Y aquí, pues, miren, los ojos. Y mucho ya es de tu cosecha, ¿no? No tiene que ser todo. todo de la foto. Una foto es una parte, ¿no? Ya explicada. Pero bueno. A ver si alguien me, me acompaña en este. en hacerlo. Como si se están rifando uno. Y además que alguien decía al, al inicio hace ratito, decía que, que le parecía muy buena idea, muy buena onda hacer este estudios o a revisar a los diseñadores. Dice, tengo unos likes por acá, pues soy más o menos nuevo. Ah, bueno, pues chido. Pues bienvenido, señor. Gracias. A ver ya estás, ya estás ahí en Discord. Para que compartas tu trabajo con los demás. Acá hacemos mucho el pues los ejercicios de compartir. Que es, que es muy importante. Ahorita comento algo de eso. Entonces, les digo que, que le parecía muy buena idea hacer este como este tipo de estudios y revisiones. Y creo que sí, es bien valioso. Porque pues vas explorando alternativas. Y la única manera, lo hemos dicho, ¿no? Hasta el cansancio. <laughs> la única manera de aprender es. Eh, pues haciendo. Equivocándote. Echando a perder. Es importante. Creo yo. Verlo, verlo así. Entonces, pues sí. Seguiremos haciendo. Algunos. Aquí pues ya le voy a echar de mi cosecha, ¿no? Para para terminar esta parte. Aquí es donde todo lo que hayas estudiado de cuerpo humano, anatomía o criatura, diseño animal, es donde cobra va a cobrar relevancia, ¿no? Porque pues ya te lo te lo rifas más más rápido eventualmente. Pero bueno, a falta de pues te lo he eches así aquí ya no tuve drash así que me lo he echo por acá black the wolf hola perdón que me desvíe tanto del tema no tranqui lo que quiera señor um, siempre he tenido la duda acerca del currículum como artista para por casi siempre se habla solo del portafolio es verdad y no sé qué debería ser lo más destacable a poner eh, Cómo estamos en Discord. Ahorita te pongo la dirección, dame dos. Aquí te la ponemos. Este, es dónde la dejé, Espérame, dónde la dejé, Aquí la tenía? Para contestarle acá a Black the Wolf, aquí está. Aquí tengo la, la liguita. Ahí está señor. Y le contesto a Black the Wolf. Es verdad y es algo que yo detecté hace ya muchos años tanto que fíjate te cuento que hicimos un videito hace ya unos años en donde explicamos con total este, puntualidad esto que preguntas pero pero te contesto este según yo y a reserva de que vayas y veas el video porque además ahí dejé yo una plantilla te va a servir este de cómo armar diseño para el currículum para artistas diseñadores este pues lo más relevante... Que lo podemos poner en tres, en tres grandes partes. Es, es contestar la pregunta... Lo que quiere ver la gente allá afuera. Y para mí me parece que es muy relevante... Eh, tu experiencia haciendo diseño. Ojo. Pagado o no pagado, chicos. Eso es muy importante. O sea, sí está chido meterle ahí el tema de la... De este de tus clientes y todos los trabajos que hayas tenido y demás pues está bien eso es eso es parte importante de para medir uno como reclutador pues para medir este pues qué tanto esta persona candidata este ha sido ha estado ligado a este a una experiencia laboral eso es importante pero no solo eso sino por ejemplo Has participado en bienales de cartel, has participado en bienales de ilustración, le has entrado al, al concurso de, a la convocatoria gubernamental de, has hecho casos de estudios independientes. Es decir, todas experiencias válidas, no solo la laboral, chicos. Quítense ya de la cabeza eso, si es que la tienen. No son solamente trabajos pagados. Un diseñador no se hace solo cuando le pagaron. Un diseñador se hace en función de la experiencia que haya tenido haciendo cosas cosas hasta como esto que estamos haciendo ahorita ¿eh? o sea es este es importante verlo así ¿eh? entonces esa es una, una parte creo yo importante este, para que la tomes la tomes en cuenta en lo segundo fíjate, y voy a poner unas grandes comillas sí la parte académica pero pues, con su reserva ¿no? es como pues, a lo mejor te iba a decir ¿Máximo grado de estudio? Meh, ok, sí. Pero nunca pensando en este... En que en esta profesión el grado académico es importante. ¿Por qué? Porque va al tercero. Hacer referencia a tus trabajos... este, Hacer referencia a tus trabajos que vas a después respaldar con el portafolio sería mi tercer punto. Eso para mí es lo más importante en un, en un CV. Eh, y diré para terminar cuáles son los... Los don'ts, los jamás pongan, porfa. Así de, nunca de nunca, Landia. Así de, prométanse que nunca van a poner lo siguiente. Nunca pongan el software, porfa chicos, porfa, porfa, porfa. No pongan el software que usan. Porque ponerlo reduce la conversación. Eh, ¿A qué versión de Blender usas, no? Y es como, pues da igual, ¿no? O sea, yo soy diseñador. No, no, no. Oye, pero hablemos de tus herramientas. Para, pues cuando vas al dentista y le dices, oiga doctor, ¿con qué me va a sacar la, con la muela? Esas cosas, diría yo que a quién le importan. ¿Qué software usan? ¿Qué, qué, qué software usas? ¿Qué te importa, güey? Yo, pregúntame si diseño, qué tal diseño, el portafolio. En el currículum debe de venir tu experiencia, tu grado académico, si eso funciona. Y cosas que hayas que te hayas tomado la molestia de, te digo, como bienales y demás cosas de hacer porque para mí el meter todo en este o reducirlo todo a la herramienta me parece una pérdida de tiempo porque la, luego además fíjense además ni es cierto no podemos decir que dominamos un programa porque yo para qué quisiera usar todo photoshop como para qué y luego acabamos poniendo fíjense porcentajes no porcentaje de photoshop que uso este, 40%, porcentaje de Blender que uso, no, pues ese sí está más pelado, 20%, porcentaje de ZBrush, sí, no, pues ese también 25%, y dices, oye, ¿y alguno que domines? Claro, no necesitaríamos dominarlo, pero entonces, ¿para qué lo ponemos si no lo dominas? Yo creo que ese, esa conversación de las herramientas se debe tener en el portafolio, no en el currículum, y a mucha banda le encanta poner eso. Entonces, este, pues no lo hagan, no lo hagan. Ya lo demás viene en el portafolio y lucirnos en el portafolio. Y entonces, ahora sí, este. Y aún así, no, no sé si es una conversación que quiero tener con un reclutador, ¿no? De mis herramientas. Es mejor pregúntame mi approach del diseño, ¿no? Cómo veo el diseño internacional. ¿Cómo y cómo? Fíjense, qué buena pregunta hiciste. Bueno, ya saben cómo soy, ¿para que me preguntan cuando, más? Cuando estén en una entrevista también, traten ustedes, chicos, de llevar la conversación a ustedes. Que no se trate de un interrogatorio. Y para mí me parece que ponerte, digo, herramientas, acaba llevando a la conversación a, a eso, ¿no? Al, al interrogatorio pueril del diseño. Eso no me, no me gusta. Entonces, más bien, un buen, un buen entrevistador, un buen reclutador te va a preguntar, a ver, pues, ¿cómo ves el diseño en el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves ahorita? ¿Cuáles, ¿Cuáles consideras que son ahorita, ahorita, ahorita las mejores expresiones? Quiénes, marcas, productos, este, empresas, quiénes que están haciendo los mejores diseños, cuáles son tus tres mejores este, estudios en el mundo, tus cuatro referentes, cómo ves el mundo del diseño, tú cómo hubieras resuelto este, el diseño de Godzilla. Wey? O sea, la entrevista debería, de llevar, debería de llevarnos a otro lugar, chicos, no a las herramientas. Imagínate, ¿no? Preguntarle la marca de estetoscopio al doctor, ¿no? ¿Pero con cuál me va a revisar, doctor? Porque si es un NH2000, entonces no es bro, no hagamos eso. Eso no es muy profesional. Hablando de malas prácticas, ¿no? Como hace el otro. Eso también está feito Entonces, pues eso, señor. Eso, Black the Wolf. Echale un ojito ahí al... Si puedes, echale un ojito ahí a nuestros videos. Ahí está el de currículum. Y ahí, y ahí planteo hasta la anécdota. Hasta la anécdota de cuando me mandaron un currículum. En este, cuya fotografía de la chica que lo mandó era un foto en bikini, ¿no? Dices, wow, espérense La foto sí incluyenla, Pero hay de fotos a fotos, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuento todas esas cosas Y ahí está en la liga del video Para que lo descarguen Entonces, pues ahí está Va Sí, 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 cuando puedas Ahí, lo, ahí le he eches un ojillo, vientos Bueno, pues ahí está, miren Creo que mientras echaba yo acá el El rant del software Este, pues ahí está, miren Entonces ya vieron que me estoy aproximando un chorro al estilo, al estilo tanto gráfico como técnico como de lenguaje en la forma. Entonces, mmm, un poco quería que vieran cómo llegaba yo aquí. Ahorita le voy a meter un poquito, en, me queda poquito de tiempo, pero ah, se me fue volando. Que, este, mmm, le voy a meter un poquito de este de color. Igual voy a tratar de, me voy a rezar tantito para acá. Voy a tratar de acercarme un poquito, miren, a algo como... Digo, ahorita no me va a dar para hacer algo muy fotográfico, pero creo que sí podemos buscar alguna cosilla. A ah, mí estos que hace con tintas también chidos. Chéquenlos. los y. Y hagan unos ustedes, chicos. Cálense. Métanle. Para que aprendan. A ver. Como esto, miren. Voy a ver si puedo. Como esto, a ver. No es que está muy. Ah, sí, me da. Me, le corro. A ver. Ya vieron como la cabeza es muy parecida a la que hice. Es bastante parecida, ¿no? Es como. Su estilo. Justo, miren. Es como un estilo ya muy. Muy claro Me encanta lo que hace este brother Entonces Ahí está Bueno, pues vamos a pintar ¿va? Vamos volando Para que me dé tiempo Voy a fondear a la mala Y por decir a la mala Me refiero a la rápida Porque rellenar a mano si pues, sí está medio de locura, ¿no? Entonces aquí le vamos a hacer uno así. Y así. Y... Y... Ay, muchas gracias, Isaac, que no había visto, perdóname. Gracias, es que está quedando bien. Gracias, gracias señor. Este y este le vamos a meter un poco acá. Aquí claro, podría yo ahorita este, meterme un ratito en darle este calidad de línea al, al sketch. Pero este no me da tiempo, pero creo que lo correcto sería hacerlo. Él logra o trata de meterle mucha calidad de línea para que la pintura pues ya no sea tan, tan complicada. Pero también es verdad que si tú vas a trabajar este, la, la pintura de manera muy sofisticada, o sea, con gran acabado, pues la línea sale sobrando, ¿no? Entonces también ahí evalúen cuándo sí y cuándo no meter calidad de línea. Entonces ahí va. Ahorita lo que hice les digo fue recortar rápido para no andar rellenando. Pero tener cuidadillo en esta parte. Y ahorita pues nada más le voy a meter unos acentos, le voy a meter unas oclusiones rápidas y listo, para hacer un render rapidillo. Que ahorita pues no era, no era el objetivo, ¿no? De la sesión hacer un render complicado, nada más era hacer pues, descifrar un poquito el método el estilo de este brother de nombre difícil casi impronunciable no nada la tienes que leer varias veces pero no, no está tan así. entonces pues sí. Cuando yo iba a mis entrevistas de trabajo, me empecé a dar cuenta de eso que les decía que no me gusta, que se vuelve como el interrogatorio, ¿no? Y, y gran parte es culpa del entrevistado. Ahí reconozco que pues, estaba yo chavo, ¿eh? Y, <coughs> y como que uno no sabe conducirse a las entrevistas. Ya cuando estás más grande, ya te la sabes y dices, no es por aquí. Recuerden que. En las entrevistas siempre es un trato de iguales. Nadie te está haciendo un favor con contratarte o no, eh. Entonces traten también de que. de que la cosa sea casual, relajada. Este. Pues, sí, hay que prepararse, pero no, no es prepararse para un examen, es prepararse para tener una buena conversación. Yo, yo las entrevistas que hago las hago así. Es una conversación. No me gusta hacer como el rol del inquisidor, ¿no? Luego hay también así gente que. Eh, entrevista, qué bueno. Pero este. Hay que saber llevar la, la entrevista, ser, les digo, buenos conversadores, para que sea más fácil, ¿no? Porque la entrevista es conocer al individuo. Porque si no, no se trata de leer el currículum. <coughs> porque si la entrevista fuese solo de leer el currículum, pues mejor mándamelo por mail, ¿no? ...es ser un... ...es ser... Es ser una, ...te llevar una buena conversación... ...pero bueno... ...dice por acá... ...me podrías pasar... ...para hacer diseño. ...tips... ...que me podrías pasar... ...para hacer edificios y escenas... ...y escenas por fitas... Hey. ...ando en ese tema y doña... ...frustración me está respirando en la nuca... ...claro... ...ahorita déjame rifo refuerzo este y te doy unos... ...a mí también me gusta mucho hacer... ...ando pensando seriamente... ...fíjense... ...en, en meter en esta sección... ...de diseñadores... Meter arquitectos. Hay, son nuestros primos hermanos, ¿no? Como diseñadores, los arquitectos. Y hay varios a los que admiro un montón. A mí me hubiera gustado ser arquitecto también. Es una carrera, una profesión que hubiera. Si el diseño no se hubiera atravesado, hubiera sido la arquitectura, eh. Realmente me encanta. Y luego no creas, ahí ando este. Consumo mucho material de arquitectura, ando leyendo. Viendo videitos, como... No, no, no diría que estudiándolo, pero... Pero sí aprendiendo. Entonces, este sí, por ahí he visto tips muy chidos. De lo que implica este... Hacer lo que dices. Y estoy seguro que puedo ayudarte. Bueno. Pues ahí está. Vamos a darle unos toquecillos acá, a ganadores. E ir terminando. Bueno, 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 esto va a estar más oscuro. Un poquito más oscurín. Si sí, hay mucho que perder los arquitectos de... Genial, es una profesión genial, genial, genial. Entonces sí, de acuerdo. Ah, pero ya le estoy poniendo render y le he puesto color. Sorry. A ver. Vamos a meterle la paleta que él tiene acá, que es la naranja, casualmente mi favorita, por algo la escogí ¿va? para tener aquí contraste. Bueno, mientras te voy comentando como cositas de tips para. Yo te hago uno si quieres, pero te voy contando para los... Lo que preguntabas. Cuando yo empezaba, cometí el error de hacer exploraciones de escenarios. Queriendo... O sea, no controlaba mis ansias de novillero. ¿eh? Ya quería que me echaran al toro. Y es como... Pues no, porque cuando estamos empezando, una buena idea es explorar a partir de vistas eh, que pueden lucir o parecer aburridas pero que es la manera más sana y más correcta de este de explorar algo o sea un objeto sea una silla sea lo que tú me digas Esa es la manera más más correcta que es hacerlo de manera ortogonal o lo que es lo mismo, sin deformaciones y cámaras fancy, sin isometría, sin perspectivas complicadas. Échale un ojo para que, si te hace ruido alguno de estos términos, échale un ojo a la clase que puse acá de, de perspectiva. Seguro se acuerdan hace unas semanas. Muy hace un ratito. Creo que fue en Semana Santa. Y por si alguno de estos términos no te suena, entonces la mejor manera es hacerlo de forma frontal. Ahora, hay un principio de diseño que aplica para este... Pues yo diría que para todo. O sea, no, no solo para el diseño conceptual, sino pues, para todo. Y según yo, es el de la iconicidad. Nosotros tenemos que ser capaces de plantear diseños que sean recordables, reconocibles, memorables. Atractivos. Y eso aplica en todo el diseño, arquitectura, diseño de interiores, diseño de modas, es como un principio bastante bastante universal. Y este tratar primero de resolver la parte icónica, que sea, te digo, muy, muy recordable. Y en arquitectura, pues no se diga, ¿no? Es ese. Es ese landmark que tiene que estar en una edificación. ¿no? Bueno, todos son monumentos, pero si sí, sí ayuda a verlo como de esa manera. Entonces, ahorita hacemos unas. Quería aquí ponerle los. Aquí, como los elementos mezclados de. de estos que es muy muy de este brother, ¿no? Que es meterle los la la carne fresca, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Y bueno, Pues no le voy a meter gran acabado pero creo que se le va a hacer justicia al autor de hoy que algunos brillos que ahorita voy a reforzar y listo bueno mm. A meterle aquí algunos brillos pero saben que los voy a meter con otra con otra herramienta Véanme. con otro método no herramienta Ahí está y acá, Roman. Ah, sí, yo sé, señor. Yo sé, yo sé. Créeme que no se me olvida. Andamos haciendo la lista nueva también. Pero no se me va a olvidar, Marido Vallejo. Fue, fíjate, Roman, que bueno, qué bueno que lo traes a la mesa. Fue mucho tiempo uno de mis referentes. Ahora el martes, fíjate Román, el martes voy a. una vez si me acompañan, voy a dar una, una sesión de, de. los. del influence Map. Y voy a comentar un poco de esto, pero pues, ya lo trajiste a la mesa, lo digo ahora. Boris Vallejo fue uno de mis de mis referentes mucho tiempo. Muy de chavo. No fue de mi época, yo no soy nada tan de mi época, pero bastante cercano. Y me encantaba lo que hacía, ¿no? Pero llegó un momento en que lo quité de mis referentes. No, no porque haya perdido ningún valor, me parece muy bueno lo que hace. O lo que hacía. Pero este pero siento que yo crecí. O sea, como que no puedes tener los mismos referentes toda la vida. Tus referentes también son orgánicos. Porque tus objetivos son diferentes, porque tu método va mejorando o porque vas cambiando, ¿no? Es como, no sé si les ha pasado, que pues ya no, ya no oyen la misma música que oían hace, bueno, yo puedo decir de hace 30 años, o no sé si ustedes hace 15 años, seguramente ya no. Y es un fenómeno parecido en los referentes. Entonces Boris Vallejo para mí fue un gran referente, pero ya no. Ya dejó de... Hoy, hoy veo su trabajo y hay cosas que ya que puedo ver porque ojo más entrenado que no podía ver antes y además también mente más crítica y ya no pero vamos a hacerlo y vamos a resaltar las cosas fabulosas que tiene como pues como un gran gran artista que fue no entonces pero sí totalmente de acuerdo señor lo vamos a sacar lo vamos a hacer más bien gracias que lo que lo traes a acá a la mesa no bueno pues vamos acabando vamos a poner unos brillitos unos toquecillos de luz y listo aquí voy a echar mano de la técnica que vimos también que es más color flat no es decir que no se clavo tanto en el en el acabado sí en el diseño y listo no ahorita aquí le vamos a dar unos lleguesillos de luz y entonces pues sí, dicen, genial, gracias por los consejos, hombre, por cierto, está quedando muy chido, gracias, noté que hay formas que se repiten en tu trabajo. Me gusta mucho cómo lo integras en tu libro de imaginer Ah, gracias. Sí, sí, pues es como que nos vamos haciendo de nuestros, de nuestras mañas, ¿no? Y, y, y se va viendo a lo largo del tiempo este, en nuestro, en nuestro, en este registro de nuestro trabajo, ¿no? Entonces sí, sí, te creo. Yo a veces ya no los veo, ¿no? Pero qué bueno que lo comentas. Porque, pues sí, somos, somos los mismos siempre, ¿no? Y, y ahí vamos a estar echando mano de nuestros recursos aprendidos. Entonces sí, seguro, seguro estás notando algunos. Pero mil gracias por comentarlo. Está muy bien. Bueno, pues fue de volada. Pero, como dicen, es poco, pero es honesto. Déjenme echar aquí el último echarle el último toque para que no se vaya así tan como dicen para que el cliente no se vaya hablando vamos a meterle aquí un poquito de luz más chida Isaac cuando vi la miniatura del live revisé el artista y estuve realizando un ejercicio durante el stream y sorprendió los resultados en menos de dos horas yay that's the idea my friend esa es la idea aprender a aprender a estudiar cosas que nos puedan servir este, en lo en lo mediato o lo inmediato no entonces qué bien qué chido qué chido qué bueno bueno escucharlo entonces aquí ya nomás le estamos dando los toquecillos finales para dejarlo un poquito presentable Digo, a nivel sketch, ¿verdad? Pues es un, es un sketch no más pero creo que quedó bueno el diseño. ¿Esto qué fue? ¿Aquí que fue? ¿Por qué quedó así? Ah, claro, es queda hasta acá. Y no se me olvide, ahora te digo de los de los edificios, cómo le puedes hacer. Bueno, nomás pongo una final, final, final. Vamos a hacerlo muy clarito y rápidamente para ir acabando. Porque aquí hay algunos lugares que pueden perderse. Entonces no estaría chido, ¿no? Ahora los sketches también se pueden presentar en un portafolio de concept. Súper sí, señor. Súper sí. Los portafolios no, no, no se arman o no se hacen en función solo de piezas finales. O sea, no veo, no veo la razón. Siempre digo que, que el, el portafolio ayuda mucho con piezas finales pues para que hablen, hablar de tu trabajo, pero los sketches hablan de ti. Capacidad interpretativa. Este, qué tan habituado estás al dibujo, ¿no? qué tanto le has metido, cómo, cómo comprendes el volumen qué tan rápido eres capaz de abstraer o codificar cosas. El sketch es muy útil, muy útil para la para la cosa este pues de toma de decisiones como diseñadores, ¿no? digo ¿quién, quiénes vamos a contratar. A mí me encanta que en las entrevistas traigan sus sketchbooks Me parece parece increíble ver todo ese trabajo, entonces háganlo. Métanlos todo abona, todo funciona. ¿No? Entonces, háganlo, chicos. Isaac, lo compartí en el Discord. Ah, yo, utilicé dos modelos en el Blender, supongo. Combiné partes de ambos renders con la misma iluminación y luego agregué algunas cosas en arte digital. La ah, nice. Dice que siempre ha sido su favorito. Vallejo, sí. Es, 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 es buenazo. Te digo, yo ya lo, lo fui cambiando por otros, pero va a estar ahí siempre en mí. Seguro en mi base de referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Pues miren, no está acabado. Todavía estoy seguro que puede. puede mejorar. Pero creo que quedó clara la idea, ¿no? Creo que este fuimos. Este fuimos rescatando los lugares adecuados, ¿no? según según yo Entonces ahí está, mira. Es como Este Pues es como un Este Nivan Shantara-ish Design, ¿no? Es como un estilo de Y pues, sí, miren Así entiendo yo a este diseñador Así lo he estudiado Y bueno, creo que funciona Vamos a ver, déjenme abrir aquí rapidísimo el discord para checarle el Isaac que nos comparte le digo a a dime cómo está muy largo dime mayonesa te voy a decir DM a DM como le este cómo hacer los escenarios esos que dice y edificios si y les metemos a ver señor dónde quedó castas es este será este Isaac sí ah, vámonos Uf, a ver vamos a ponerla acá para que lo vean del buen Isaac ah espérame es que lo metí abajo miren qué hubo bien no claro de aquí pues lo que dijimos no meterle más pinturita los detallitos ahí haciendo pero es una gran base a <laughs> balls es una gran base para este para diseñar es una técnica super válida oye pues te rifaste te rifaste Isaac y de volada además vientos 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 mil gracias muy muy chido a ver acá que vemos este es de Isaac y este es de Miriam, ahora no hice práctica, pero les enseño el afinar de la ilustración que estoy comenzando. Ah, vientos. Muchas gracias Miriam, tú también le metes un montón, trabajas un montón también, siempre andas practicando, qué bueno. Y DM dice mi humilde avance. Jeje. Ah, pues mira, con estos te ayudo, justo, 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 si quieres con estos te puedo ayudar, justo a, a lo que decíamos. Bueno, pues ahí está. Entonces déjenme le comento esto que sigue acá a la pregunta que me hicieron de los escenarios y, y listo va de volada a ver la pregunta era concreta cómo podía que eran tips de edificios de, de, de edificios ¿no? y de, de escenas ok ya lo hacemos uno uno ad hoc pero ahorita de volada bueno te decía hace ratito que lo correcto es hacerlo como un poco como lo que tienes acá pero este, lo más flat y burdo que se pueda. Y flat y burdo lo digo en el mejor de los sentidos. Para hacerlo muy ortogonal, muy frontal. Y recuerda que la iconicidad parte de la simpleza. Recuerda eso. Siempre, este, siempre pensar de esa manera. Por ejemplo, aquí el que tienes en... Lo, déjame lo, lo, lo tomo de acá. Mira, dame un segundito. Voy a tomar el que, el que estás planteando aquí, mira. Este que nos estás planteando aquí en tu en tu práctica de hoy, déjame plantearte aquí que como haría, mira, hay elementos interesantes. Por ejemplo, la cabeza me parece interesante, interesante pero no, no creo que los estés ponderando bien porque están están demasiado, este, compiten mucho entre sí. Hay demasiados elementos. Entonces trata de hacer lo siguiente, mira, sin descartar las ideas. Las ideas me parecen buenas. Pero la cabeza ya digo que es una, pero voy a ponerle aquí primero la, la base inicial. Mira. Lo voy a hacer a manera de silueta. Ahorita le metemos detalles si quieres. Pero lo, lo clave, creo yo, es establecer jerarquías. Y esta debería de ser el punto número, no, número, número uno. Después, déjame le hago más chorres. Tu segundo, este. Tu segundo elemento que ayude a construir esa iconicidad pues esa de la que hablábamos. Y puede ser esta. Y además recuerda, geometría. La arquitectura es recta, es dura, es sólida. No puede, no puede parecer débil ni que se cae. Lo menciono porque mira cómo se ve esta torre. Esta de aquí. Entonces, métele regla, aquí sí métele regla, métele este, simetría, métele geometría. Que se sienta erguido que se sienta sólido, Y entonces ve, ahí estoy, estoy rescatando un poquito el inicio y puedo meterle algo de lo más que que estás planteando, pero más pequeño. Mira los contrafuertes, meterlos aquí. Luego que queremos más torres, estas de aquí adelante, pero no tan grandes. No tan tan grandes. Mira, estas de aquí a los lados y diría que hasta ahí la envolvente ahí está ahora todos los demás detalles los podemos meter como que no pero controlando más la iconicidad es más fácil recordar este que lo, que los de abajo en tanto tienen demasiados demasiados elementos entonces ya de aquí aquí si sí te la compro ya tienes unas ideas muy buenas esto que pusiste aquí como una boca tu chido el tema como del casco, jalo. Y bueno, todo lo demás, ¿no? Lo que planteaste aquí de escaleras y demás, me parece que está interesante. Y aquí puedes trascenderlo hacia acá. Para empezar a entenderlo un poquito más en cierta perspectiva, que a lo mejor es pretexto para meter un poquito más de, de elementos o no. Eso ya lo podríamos ver. Entonces, yo creo, sería mi consejo que lo reduzcas a más a elementos más concretos, más allá de todo el, el alegoría de tanta forma y demás. Y yo soy de la idea que comiences con mancha, con silueta, no con línea. La línea tiene que ser secundaria. Y en ese, en ese sentido, pues bueno, ir, ir explorando alternativas. Simples como tal, ¿no? Ya, pero buenas ideas, ¿eh? están, están buenas, están chidas, pero sí métele simetría, mi estimada, para que las cosas no se sientan mal. Y prometo hacer un un este. Un live solamente de, de, de escenarios para pues ahí hablar de eso, ¿no? Que luego no, casi no hablamos de eso. Pero este, pues eso. Pues va, vientos. Muy bien, pues, 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 pues. Este. Pues eso. Eso tenía preparado para hoy chicos. Como ven. ¿Está, está bien, ¿no? Es este. Bueno, no sé si les haya latido el diseñador. A mí me parece bien valioso su. su trabajo. Y bueno, espero que la práctica les haya ayudado. Cuando menos para sembrar tal vez un poquito de. un poquito de duda. En el proceso, un poquito de interés en las cosas para que ya a su ritmo, a su tiempo, ya se rifen o no algunas, algunas ideas, ¿no? Entonces, pues listo. Pues eso era. No, de que de, de que gracias a ti que nos acompañas. Entonces, pues bueno, pues se tocará limpiarlo. A lo mejor hacer un sketch más pulido. Pero so far. Creo que so good. Pues listo, chicos, chicas y chiques. Este. Ahí está. Y gracias a gracias, que gracias esa es la idea que se pueda, este, que se pueda este, compartir con ustedes, pasarla bien, que obviamente es importante, y eh, pues desde luego aprender y pues, seguirle, ¿no? Entonces, este, pues nada, dice Julio, saludos, Master, gasté mucho en cursos de doméstica, Udemy, Espero en octubre comprar algunos de esos cursos. ¿Qué tableta digital? Ah, ah, pues cuando quieras, gracias, señor. Este <coughs> sí, fíjense, los cursos los de doméstica y de demi son no, no es que sean malos, lo que pasa es que son para un público muy golondrino, es decir, un público muy casual, no para quien quiera dedicarse a esto. ¿Qué tableta eh, recomiendo? Si sí, si sí puedes, si sí puedes, la, la Intuos Pro, la chica es suficiente. ¿eh? A mí, esa me parece que es la mejor, es la que yo uso. Tengo añísimos con ella y me funciona muy bien. este Pero hay más posibilidades de dinero. Chécale los specs a la, a la Intos S Pro. Y si por ahí hay opciones de otras marcas, adelante. Pero esa me parece que es buena. Uy, pintor, muchas gracias. Dime si ¿sí, los jueves siempre descubro artistas increíbles. Gracias, Vic. Estuvo buenazo. Gracias. Muchas gracias a ti. Dan ganas de estudiar más al diseñador. Sí, está bien chido. Yo sí luego me ando haciendo ahí mis estudios. Rick Van Gogh, hasta bueno el nombre, Rick Van Gogh. Gracias por la lección. Al contrario, se aprendió bastante. Dice, está genial, Fercho. Buenísimo. Pues ahí está, oigan. Pues el, el gracioso soy yo, oigan, este, siempre es grato compartir con ustedes este ratito. Y nos vemos mañanita, ¿no? Pues para no perder la costumbre. Mañana, viernes de, de sketch eh, a manita. Para replicar mucho de lo que luego vemos por acá. Entonces, pues ahí está. Este, pues un saludo chicos a todas, a todas, a todas. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Nos vemos mañanita. Cambio fuera. Que pasen excelente, excelente y placentera noche. Adiós. Bye.